Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo, como les dije en videos pasados, una ETB en inglés de Celebration por el 25 aniversario de Pokémon. Es una colección realmente hermosa. Todavía tengo la esperanza de que me salga un Charizard. Hice un altar, como lo pueden ver acá, para ver si logramos que aparezca un Charizard en los 10 sobres de Celebration que tenemos acá. Voy a destaparlo, ¿sí? Rápidamente por acá. Esta es la segunda ETB que tengo. Yo he abierto un par de cajas como estas. Abrí una Umbreon. Hay un video en el canal también. Y bueno, hasta ahora me ha ido bien, la verdad. Pero no ha salido Charizard. Intentemos ver. Quitamos esto, que es un póster muy bonito. Esto es la guía de cartas que viene incluido, como lo mostré en el video pasado. Esta es la carta más deseada. Está bien incluida. Viene ya asegurada. Acá vemos otra variedad. Y si adelantamos un poquito, vemos toda la lista de las cartas que hay. En este caso tengo casi todas. Me falta Pikachu Surf, Pikachu Surf VMAX y Doctor Oak, Profesor Oak Research. Este está acá. Y de las clásicas, sí, me faltan muchísimas. Cajita, ok. Esto acá. Este es un separador que trae, que le da volumen. Luego la cajita queda como esta, pequeña, muy cómoda y muy útil para guardar las cartas. Trae un manual para jugar con las cartas, que la verdad creo que nadie los debe leer. No conozco a nadie que juegue. Pero sí sé que es un mundo muy movido. Aquí está el Great Ninja, segundo que tengo. Este está en inglés, el anterior lo tenía en español. Vamos a dejarlo por acá. El código. Luego un grupo que tenemos con unos amigos en Facebook. Un pack de energías. Los separadores. Hermosos realmente. Aquí se pueden ver. Ok. Tenemos, son los dados, los estados, fichas de estados, si no me equivoco. Tenemos los sobres para proteger las cartas. Voy a dejarlo por acá en la mano. Tenemos por acá entonces cartas de expansiones pasadas donde podemos ver que viene Vivid Voltage, Chilling Rain, 3 de Chilling Rain, raro, 4 de Chilling Rain, curioso. Bueno, y las 10 cartas, los 10 sobres de Celebration, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos a hacer como la vez pasada. Voy a ir abriendo de dos en dos y uno de estos. Entonces, comencemos por este, para ver qué nos trae Celebi. Sé que hay una forma de moverlo, pero la verdad no me la sé. Lo voy a intentar. Voy a poner 4 hacia adelante. Lo muevo. Energía, creo que ya me equivoqué. Pero bueno, vamos viendo por acá. Duplos. Y la especial fue un Sableye. Eye. Está muy bonita. Lo pueden ver mejor. Ok, oh, y un Xerneas, está precioso también, es un holo. Y este es un reverse o holo, se llama este, reverse holo. Y este es un holo normal, que es nada más la parte donde sale el Pokémon. Este es al contrario, este viene sin holo aquí, pero lo traje en la carta. No sé si se alcanza a ver el brillo que trae la carta. Ok, entonces dejemos esto por acá. Vamos a abrir el primero de Celebration. Este trae 4 y un código para jugar TCG Online. Ok.
Empezamos bien porque personalmente Lugia sale muchísimo, ¿sí? Yo de hecho ya la tengo dos veces, pero a mí nunca me sobró en Lugia. Me parece que es uno de los mejores Pokémon que hay y lo disfruto. Palkia. Yveltal. Y Zamazenta. Tengo tres, Zamazenta. Tenemos esto de acá. Entonces volvamos para un Chilling Rain. Ok. Chilling Rain. Vamos acá. Empezamos con Scorbunny, Diglett, Golett, Dewling, Sneasel, un trainer Reverse Holo, como les expliqué hace rato. Weezing de Galar. Energía. Trainer. Y listo. El código. Bueno, continuemos. Vamos con este de acá. Si no me equivoco, abrí una sola. Sí. Dos, bueno. En este momento abro tres para ponerme al día. Vamos a ver cómo está eso. Empezamos con Cosmog. Cosmog ha salido demasiado. Es una de las cartas más repetidas de todas las que hay. Cosmog. Tenemos a Luya, que nunca sobra. Luego tenemos a Venusaur. Me faltaba. Genial. Genial. Tengo a Blastoise y ya tengo Venusaur. Me falta Charizard. Tengo la esperanza de que salga Charizard acá. Y Pikachu gordito, que es una belleza. Es el primer Pikachu que salió en una carta de TCG. Okay, dejemos esta belleza por acá. Y este otro por acá. A abrir dos más. No recuerdo cuántos llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Si me corresponde abrir dos. Hacerlo interesante. Tenemos esto de acá. Empezamos con Xerneas, que sale muchísimo también. Otro Cosmog. ¡Rayquaza! ¡Qué belleza me faltaba! Está preciosa esta carta. Preciosa, preciosa. Y de último, Lunala, que sale muchísimo también. Entonces, tenemos Lunala por acá. Que tanto repetido ha salido. Lugia ha salido ya dos veces. Raro que Dialga no ha salido. Que Dialga sale muchísimo. Es exagerado la cantidad de veces que sale Dialga. Ok, este más. Y habló uno de las expansiones adicionales. Ok. Vamos a acomodar con esto. Otro Lugia. Parece que lo hubiese llamado. Pero bueno. Aquí está Palkia, repetido, irónicamente. Yveltal, repetido también. Y por último, Solgaleo, que no me había salido, pero bueno, ya lo tenía también. Hasta ahora, con esta carta, todo bien. Bueno, la cosa está preciosa también. Es una carta que quería, pero con lo que es el Venusaur, es una belleza total, o sea. Aquí está Dialga que tanto lo estaba pidiendo. Súper repetido, sale muchísimo. Kyogre, igual. Vamos a ver. 1, 2, 3. O no. No había salido en el pack, pero bueno. Y Pikachu Surf, me faltaba. Perfecto. Ya solo me falta Surf normal. Vamos a dejarlo por acá. ¿Cuántos llevamos acá? 2, 4, 6. Ok, creo que me adelanté. Quedan 5. La emoción del Venusaur. Vamos con este de acá. Porygon. Heracross. Me costó muchísimo conseguir a Heracross en Perla Reluciente. Fue una locura en realidad. O sea, pasé horas y horas buscándolo. Inkay. Y Passimian. De Reverse Holo.
el hollow, la rara, pero no es hollow, es normal. Pero está bien. Aquí, energía, otro polygon, y Raúl. Super. Creo que Raúl no lo tenía totalmente, pero revisamos. Vamos con. Quedan 5 sobres. Yo voy a abrir este. Con los. Ok. Empezamos con Kufu, Inkay, Diglett, Scorbunny, Alberto. Kirlia. El. Uy, buenísimo. Me salió un zombie. No lo tenía. Tenía mucho tiempo que no salió una carta especial en esas expansiones. Bueno, por acá, con recuesta. Y de resto. Nada especial. Organizar esto. Mol 3 de Galar. Scorbunny, Reverse Hollow. Está bien. Y casualmente un Galar en Slowking, pero VMAX. Ya me salió justo con este. Está bien. Decentes esas expansiones que no fue mucho en Roma. Son Celebration otra vez. Ya nos quedan 5 sobres. Saco este que es el número 5. Un Juju. Ok. Cosmoem. Y Clydor. Creo que me ha salido. No estoy totalmente seguro. Luego reviso. Y al final un Zacian que me faltaba para completar un repetido con Zamazenta, que también lo tenía. Este lo voy a dejar por acá. Quedan 4 sobres de Celebration. Aquí está el Charizard. Yo lo sé. Aquí está el Charizard. Vamos, Charizard. Tiene un Dialga. Tiene un Cosmoe. Otro Cosmo y Profesor Richard. Esta ya la tenía repetida. Me falta la otra, pero bueno. Toca seguir buscando. El problema es que cada vez está más difícil conseguir Celebration. Esta expansión salió en octubre y existió mucha preventa. Yo no la hice en su momento por no hacerle caso a mis amigos. Y luego que vi la calidad de las cartas que salían, como esta belleza de Mew. Y por supuesto el Charizard, dije no, tengo que tenerlo. Y cuando me decidí por fin, ya estaba casi que agotado en todos lados. Y bueno, últimamente consigo, pero muy, muy, muy raro. Estoy esperando otra TV. Vamos a ver si llega bien y la abro. Sería para próximos videos. También quiero dedicar un espacio a los videojuegos. No he hecho nada con respecto a videojuegos. Tengo una colección bastante amplia de lo que es Pokémon. Así yo creo que el próximo juego... El próximo video va a ser sobre el unboxing de Pokémon Leyendas Arceus. Sale el 28. Creo que lo puedo conseguir ese día. Si lo consigo ese día, le hago unboxing de una vez para que veamos cómo viene la edición física. Dialga, Kyogre, Xerneas y Solgaleo. Bien, bueno, quedan 2. Únicamente 2. A ver, salió un Charizard aquí. A ver. Y Yveltal. Kyogre. Zapdos, Rocket Zapdos. Genial, me faltaba también. Está
Está bellísimo. No sé si alcanzan a ver, es holo. El detalle que tiene es espectacular. Es una carta reproducción de una que ya existía, del 99, si no me equivoco. Todas estas clásicas son reproducciones. De hecho, cuando es así, ellos mantienen el número de la carta original. Acá abajo se ve. De ese momento cuando salió. Porque si buscamos cualquiera de estas que son nuevas, acá abajo se puede ver que es la 03 de 25. Porque son 25 de estas y 25 clásicas reimpresas. Solamente le añaden este logo al final para diferenciarlas de las originales. Porque la numeración sigue siendo la original. Muy bien. Y un Pikachu gordito. Que es una belleza total. Bueno, llegamos al último sobre. Vamos a ver qué pasa. Nervios no me dejan. Okay. Yalga. Yalga. Voy a hacer el truco. Vamos a ver qué tal. Cómo me sale. Lo paso para adelante. Y dejo el tercero de último. Porque el tercero es el especial. Vamos a ver qué viene. Pikachu Surf. Creo que junto al otro ya completé todos los Pikachus. Que son cuatro. Hay dos que vuelan. Dos de vuelo. Uno VMAX. Uno normal. Y ahora tengo el Surf. Y el Surf VMAX. Completé todos los Pikachu. Es una buena noticia. Vamos a ver, viene Dialga, que ya la habíamos visto. Viene la que sería la segunda carta, que es un Cosmog. Y la última carta, ETB. Vamos a ver cómo nos va. Y es otro Cosmog. Bueno, al final no fue tan bien como hubiese querido. Pero digamos que en cuanto a calidad de las cartas que salieron, empezando por esta belleza. No tiene comparación.